ya no quedó, no quedó en azul. Ah, mira, está la piedra. Fuera de cámara llegamos hasta ahí. Bueno, Steve llegó hasta ahí y agarró una de las tres que faltaban. Espérate, ¿qué es esto? Tienes que aullar. Ya cuando lo tengas, le aprietas a la y empiezas a aullar. Ah. Tienes que dejar apretado. Tienes que dejarle más tiempo. Más tiempo arriba y luego ahí. Okay. ¿A qué team es esto? A doble tiempo. ¿Por qué no sale? Es arriba en medio abajo y la otra es arriba. Así le hice. No. Es que en el de ahorita como que lo dejaste a la mitad y no lo reconoció. Ah, chido. Es cuando dice con espada en mano, ven y encuéntrame, algo así. Es que tienes que volver a huyarle. Es una del Mayoras, ¿verdad? Estoy casi seguro que sí. Pero como te digo que el Mayoras no lo, nunca lo terminé y casi nunca, casi no lo jugué tampoco. No me acuerdo mucho que digamos. Pues, Y pues ese güey me mato, dijo el lobillo. va a estar afuera del castillo, del Castle Town. Ah, no. Está hasta atrás en el Ordeña ese, en Orland. Ah, pero tengo los portales. Hitboxes. Disculpe, permiso, perdón. Doy, güey. Me salvó la cutscene y iba a salir brincando, ¿qué? Además tienes que bajar. Dead montaña. Ah, estos batitos. Y de todas maneras, más adelante vas a tener que devolverte hasta allá para agarrar un item que necesitas para entrar al. ¿Cómo se llama? El dungeon de los gordos. No puedes pasar por la pared. ¿Ron eran cuatro? Sí. No veo el último. Ah, pensé que te iba a pegar No, no me vaya. El airecillo. Please.
¿Ah, no había uno ahí? No, no. Todo no está más arriba. Se me hace que era la Son of Healing. ¿Y esa qué hace? No sé. Porque sí, sí suena como canción de... de Majora's Mask. Ah, oh, shit. Para allá, ¿no? ¿No hay? ¿Qué? Estoy viendo volando atrás de yo de ti. Me está preguntando por qué me dio hambre. Luego vi que ya son las 3 y media de la mañana. Y dije, ah, pues hace rato que no como. ¿Cómo están por aquí? ¿El último? Creo que tienes que irte para allá. Pero no puedo pasar por aquí. Sí, mira. Sí, sí, se deja de salir el... que es vapor. Any day now. Ah, sí, thriller. Really changes. Not my life. Que no deja, eh. Hasta que te vas, ¿verdad? A ver. A ver. No, no cerra. No, entonces, sí es por el otro lado. Yo no. Pero acá no hay nada. Ay, sí. Estaba por allá por la esquina, ¿no? No, ese sí se detuvo. ¿No está allá abajo? Ah, mira, está. Bueno, al menos te van a llevar directo al... Ah, mira. Al del espíritu ese. Y luego ya vas a convertirte en humano otra vez y luego van a salir los güeyes acá. ¡John Cena! Y luego tú acá casual caminando. Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Hey, chiquitos, ¿qué pasó? Véselo, a ver. Ah, de repente. Ese güey. Será. Se me hace que ese güey sí es Dean. Maybe. Me acuerdo en lo más mínimo. ¿Qué es eso? Pájaro. Ah, sí, mira, es un Raver. Creo. Ah, oh, guacala. El Din. El Din. Creo que el Din. Creo que este es el que tiene. Porque son cuatro. Uno debe tener un nombre normal. El primero. El Stantler, ¿no te acuerdas? Porque el Stantler era el que.
el que estaba acá completo. Y luego después del Stantler nos mandó a buscar al chango. Y el chango fue... ¿Es este y el de Leigilia y ya entonces o qué? Sí. Porque nada más eran cuatro. Y uno de los cuatro estaba acá chido así de... No, pues a mí no me pasa nada, pero estos güeyes sí. Yo soy bien pro. Yo soy un Pokémon. Inútil, como Stantler mismo, pero... pero un Pokémon. A ver, se ven estos tontos, ¿ah? Ey. ¿Dónde consigo el Healing Shield? ¡John Cena! Creo que lo compras ahí mismo. Si no lo compras ahí mismo, te lo dan en el... En el mundo del... En el dungeon de los Warren. Porque como ahí hay enemigos de fuego, si te cubres con el escudo ese, pues... Se desmadra. Renado. Ah, esa música me recuerda. Bueno, esa canción me recuerda a una de las canciones del. Es que Super Kaden. Tu, 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 tu. Sí, esa partecilla más que nada. Más que ahí estás como que en un desierto y en el Esqueleto Barqueria es un mundo tipo jungla en Ixataca. Ay, güey, podría recitarte ese juego de memoria como usualmente pasa con los juegos favoritos de alguien. ¿Cuál es tu juego favorito así de todos los tiempos? Yo creo el Dark Souls. ¿El uno? Pues la serie, porque bueno, no me gusta, pero... Pero siempre te desmadre. Sí, el 2, pues el 2, pues no es el 1. Pero ese es el que sí me lo sé de Super Memoria. Y el Bloodborne. Tini, ni, ni, ni. Tini, ni, 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 ni. Sí, yo creo el Dark Souls 2 es el que podría jugar acá. Un non-stop. Una y otra vez. Sí. Porque, por ejemplo, el Ocarina es uno de mis juegos favoritos, pero... Pero tiene mucho que ver con la nostalgia, ¿no? Sí, o sea, lo pasaría y ya. Es del tipo de juegos que dices, lo paso una vez al año. Pero no hace que tú digas, ah, ya pasé... El... Ah, no, puedo teletransportar siendo joven, digo. Hey. A ver, voy a ver si me venden aquí el Healing Shield. ¿Cuánto lleva el... ¿Cuánto lleva el videillo? No todavía. Todavía no está la tienda. ¿Hasta qué hora? Hasta que, creo que hasta que termines el dungeon. No, porque tengo que comprar el escudo, ¿no? No me acuerdo si te lo dan ahí mismo. Digo, no, te creas, ahí te van a dar. No, creo que sí. Sí, las bombas aquí me las dan, ¿no? Las bombas creo que sí las compré. No. Wait. No, el güey te va a decir que misteriosamente pero, su... Pero no va a tener de las otras bombas más las normales, creo que sí. ¿Sí? No me acuerdo. No, pero dice que misteriosamente su bodega explotó y no tiene bombas todavía. No, mira, en el dungeon te van a dar el arco. Nice. Las botas las tienes que conseguir antes de eso. Entonces el escudo. El escudo te lo compras, que me acuerde. Entonces creo que ya tienen la tienda abierta para cuando tú regresas ya con las botas. ¿Ya hablaste con los güeyes estos? No. Tienes que ir a hablar con ellos. ¿Otra vez? Con todos. Pues estaban todos ahí enfrente paradillos. No había nadie adentro. Ah, el hueso azule todavía. No, están todos para 10 acá. Yo no sé qué. Ah, las botas están en el graveyard, ¿no? No madre, sí. Las botas, no. Bueno, entonces ve con los Goron. Tienen que denegarte la entrada para que este güey te diga.
Me dijeron que fuera a las minas, entonces para acá. Sí. ¿Cuánto lleva el video? 13, 14, ah no, ya 15. Bueno, voy a ir ahí con ellos y voy a tener que irme corriendo hasta mero atrás. Se me hace que ahí, después de que... ¡Clink! Después de que te dicen los gorros que no se arma, viene el compa este, el labios de Nicki Minaj. Te dice, oh, yo conozco a alguien que le puso en la madre a los Gorons, él te podría ayudar. Ah, ya me acordé, es cuando peleas humo con ellos, ¿no? Y te ponen una chinga. Sí, man. Y los con las botas acá, eres bueno. Sí, no, estoy seguro que esas botas nuevas que te acabas de poner no te ayudaron en lo más mínimo. No tiene absolutamente nada que... Oh, pero no puedo subir. Todo normal, todo tranquilo. Ni idea, ¿no? Hablando de escaleras infinitas. El Snake Eater. Snake Eater y el Skies of Arcadia también. Tiene como dos o tres de esas que tarda para pelada tardas como un minuto y medio. A puto. La tuya, jefa. Tía, tú la... Me dijeron que siempre no. Se me hace que ahí antes de que pueda salir de... Ah, carajo. What the fuck. Sí, ya cuando vaya saliendo de Kakariko, vas a rescatar a Epona. O bueno, a My Penis. Si tú me quieras, tú mi casa. Sí. ¿Qué ok. Sí. Y ahí sí te conviene irte en el caballo. Pues tengo que ir, ¿no? Para brincar el... sí, cierto, tienes que brincar la reja. Es por el otro lado. Primero. Sí, va a llegar acá toda salvaje. Pues ahí está. ¡Ay, pies! ¡Oh, boy! ¡Yes! Y lo tienes que ir a domarla. Te atento con la palanca. En el bur. ¡Ay, ay! Nada más uno o dos frames de tiempo para que puedas cambiar. Es que pensé que tenía que ir controlándolo. Pero tengo que moverlo para aquí. ¡Está calmado! ¡Sí! ¿Cómo? Acá haciendo una nuquilla. Golpe de judo de Austin Powers. Sí. Golpe de judo. ¡Oh! Y luego el caballo se cae. Al rato me puedo transformar en lobo a voluntad, ¿verdad? Sí, después del tercer mundo. ¡Mr. John Cena! Ve, no, el caballo sí está más grande, chécate ese individuo. Mr. John Cena. Oh, Deuku. Sí, ¿verdad? Está más grande de lo que debería, tal vez. Pues lo mismo, es que también vi que... Le hicieron de ese tamaño porque en ese juego sí necesitas acá mínimo tres partes y ese huevo de que tienes que hacer la pelea del caballo. De hecho, una de esas partes es... Creo que terminando el Dungeon de los Gorons. Es que creo que también fueron los primeros juegos en incluir caballos. Y se dieron acá una investigación previa. Pero pues también estaba Epona en el Ocarina, ¿no? Pero pues nomás te transportabas y te ibas recto. No había combate. Ajá, y no, o sea, no había, mira, no me movía así. Tan, tan fluido, o sea, era tenías que ir así con la palanquita y si lo movías un poco para acá, acá se frenaba. Simón. Bueno, aquí ya no te necesito.
Me voy a ir corriendo. Ay, de hecho se me hace que ahí mismo puedes ir a... Ay, cierto. A... al segundo movimiento. Creo que es el... ¿No estaba allá atrás? ¿No, verdad? No. Es en el otro. Yes. Creo que ese es el golpe del de escudo. Para acá los enemigos que también traigan escudo. Que se cobran mucho. Lo de allá, mi sombra. ¿Cómo? La sombra iba toda estática, no me la patía. Con dos frames de animación, mira, checa. Aquí, así se ve. Simón. Ah, pero mira, cuando haces el movimiento, sí se ve fluidilla la, sí, la sombra. Está atrás de ti. He's right behind me. Come at me, bitch. Yeah. Do that. Sí, no. Nada más que antes de eso vas a... siempre antes de que te enseñe una nueva pendejada, vas a tener que demostrarle que ya sabes usar el último que te enseñó. Ah, oh, me has matado. Por suerte ya estoy muerto. Me hace cuenta de Sheila Taxi, ¿no? Para romper las defensas. Pinche espadón que trae aquel güey. Sí, ¿cuándo pinche Link creció tanto? Stalfos. Está como al doble. ¿Se convirtió en Stalfos? Sí. ¿Por qué? Pues no sé por qué los que se pierden en el bosque se hacen Stalfos. Pero él no se perdió en el bosque, sí. En una de las timelines que es esta de grandes de Piratishi. Creo que es el Link del Majora's. El chiquillo, el chiquito, o sea, pues, que creció. Sí, pues ya ves que al principio está perdido en el bosque. Simón. Y luego ya aparece en... termina. Y luego cuando se acaba se pierde otra vez. Es este. Suena lógico. Bueno, en el próximo video de Game Bros. Llegamos por las botas. Ah, creo que ya sé dónde está. Estilo. Sí, tienes que llegar con el... con el güey que tiene cuernos en la cara. Supone que es bigote, pero parecen pinches cuernos. Sí, están en su casa, ¿no? Tienes que hablar con él primero. Y luego ya te las da. Sin albur.